de mayo de 1970. Los ojos de todos los mexicanos y de la mitad del mundo están fijos en este monstruo de concreto, el Estadio Azteca. Hace 40 años, México puso en juego el balón al inaugurar la primera Copa del Mundo en Uruguay. Ahora México es el teatro de la Copa del Mundo. Alemania desfila. Fueron los finalistas vencidos en 1966. Brasil, dos veces campeones y desde el inicio los consentidos del público. El Salvador, peleó una guerra para poder venir. Inglaterra, los campeones defensores. Uruguay, la esperanza de revivir viejas glorias. México, los anfitriones, un equipo joven con agresividad y buena condición física y el apoyo desbordado, histérico del público.